La provincia amaneció revolucionada por la orden de 17 nuevos allanamientos en Chaco y Buenos Aires, a pedido del fiscal Patricio Sabadini, que investiga una segunda causa por presunto delito de lavado de dinero, evasión tributaria, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito. Nos encontramos en este momento en el corazón de la ciudad de Resistencia, frente a la Plaza 25 de Mayo y en este edificio que se ve aquí a nuestras espaldas, Juan B. Justo al 66. En estos momentos se están llevando a cabo allanamientos en donde Canal 9 pudo averiguar que se encuentran en el octavo piso, en donde funcionan varias oficinas, entre ellas una oficina de una importante agencia de publicidad. Los efectivos de la Policía Federal Argentina están desde esta mañana temprano, inclusive se puede ver a nuestras espaldas un auto de color gris que de manera de civil se encuentra estacionado frente a este edificio. Entre los lugares allanados se encuentra el Sindicato de Empleados Municipales, de calle Obligado en Resistencia, como así también la Mutual. De manera simultánea se procedió a inspeccionar una vivienda en el barrio La California, las oficinas de la empresa PIM S.A. y su sede en la Ruta Nacional 11, sumados a otros procedimientos que se realizaron en el centro de la capital chaqueña. Por otra parte, el fiscal federal pidió allanar la sede de la firma inversora Nacris S.A. en Capital Federal y una vivienda en la localidad de Colonia Benítez. Con esta batería de medidas, también se ordenó la detención del titular del Sindicato de Trabajadores Municipales, Jacinto Sampayo, de su hijo, Facundo Sampayo, Mónica Centurión, Carlos Huidobro, Alejandro Fischer y Fátima Rigazzi. Ya en 2015, el Centro Mandela había difundido un documento de denuncia con una investigación sobre la contratación de la Municipalidad de Resistencia, en ese entonces a cargo de la ingeniera Aida Ayala, en favor de la empresa PIM para el tratamiento de residuos no convencionales. Allí denunciaban irregularidades y vínculos estrechos entre las autoridades municipales y los integrantes de las entidades beneficiadas. En particular, refiere a Alejandro Fischer, conocido abogado del medio local y apoderado de la Fundación Construir. Junto con él, en la denuncia menciona e involucra a su pareja, la modelo Fátima Rigazzi. ¿Qué opina del actuar de la justicia? La orden de detención contra Jacinto Sampayo se dio cumplimiento en el mediodía de este martes. La Policía Federal custodió al sindicalista, quien al salir de su domicilio habló brevemente con Noticiero 9 y aseguró: "Menos mal que tenemos esta democracia bendita". Su abogado aseguró que Sampayo salió de su casa sin cubrir su rostro como una muestra de colaboración con la justicia. Además, en la vivienda de Facundo Sampayo, hijo del sindicalista, secuestraron dos revólveres y una escopeta. También se hallaron armas en la vivienda de Alejandro Fischer. Se ha llevado adelante un procedimiento para secuestrar elementos de interés a una causa. Por el momento no se sabe qué detalles hay sobre esa causa y ahora son trasladados tanto él como ella a la delegación de la Policía Federal de la provincia del Chaco, acá en la capital, y serían identificados y quedarían, digamos, a criterio del juzgado que está llevando adelante la causa, la situación procesal de él. La sorpresa que se llevan recién es que van a ser trasladados a la delegación. De todas maneras, como ustedes habrán visto, se han secuestrado dos cajas pequeñas de documentación con una serie de elementos informáticos, como ser dos celulares y dos notas. Él no ha tenido ningún inconveniente en manifestarse, digamos, caminando a la par de la Policía Federal y en un buen gesto, digamos, de colaboración, como fue durante toda la jornada. ¿Se lo nota tranquilo a Sampayo, abogado? Mire, no sé si la palabra es tranquilo, sí sorprendido. Sorprendido por la medida, inclusive en su domicilio, lo cual también ha mostrado que abrió sus puertas y quedará a criterio del tribunal a ver qué es lo que se está investigando y cómo continúa la causa. En medio de esta serie de medidas que ordenó la Justicia Federal, efectivos de la Policía Federal concretaron también un allanamiento
en el estudio del titular de la cartera de Hacienda y Finanzas y presidente de la Comisión Federal de Impuestos de la provincia, Cristian Ocampo, en donde también trabaja su esposa, Alicia Vázquez. Canal 9 fue el único medio que estuvo presente en el lugar, ubicado en Padre Cerqueira al 900, donde se montó el operativo. La justicia federal avanza a pasos firmes en esta mega investigación que no termina de sorprender a la región con allanamientos y más órdenes de detención.